Amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Por si aún no me conocéis, yo soy Deveny Espina. Seguramente ya viste el título de este video y hoy me van a acompañar a probar la gastronomía venezolana en uno de los restaurantes más emblemáticos en Santiago de Chile. Vení conmigo. Ahora sí, amigos, me van a acompañar a ver las instalaciones de Panafood, porque traen muchísimas cosas que ya nosotros detrás de cámara lo vimos. Vamos a entrevistar a algunas personas para que nos cuenten de qué va este restaurante. Aquí estoy con Carlos, quien es garzón de acá de Panafood. Carlos, bienvenido. Explícame un poco de qué va este salón, cuántas personas aproximadamente caben. Este salón se está utilizando más que todo para fiestas privadas, personas entran más o menos 30 personas. Nos vamos a ver el segundo piso. Ey, esto me llama mucho la atención porque tiene una tarimita, que es donde futuramente Gisela Maracaibo se va a estar presentando. Ya lo estoy comprometiendo. Y bueno, explícame, Carlos, de qué va este salón. Bueno, este salón se está utilizando más que todo para shows o eventos. Entran también alrededor de 30 personas cómodas, tiene aire acondicionado. También se puede utilizar para karaoke, los jueves hacemos karaoke, están todos invitados. Se pueden acercar a Constitución 270 en Bellavista. Y bueno, les decía que me llama súper la atención porque aquí Gisela Maracaibo se va a estar presentando muy pronto. Vuelvo a comprometerlos. Está genial. Se presentan grupos, se presentan karaokes. La van a pasar genial en familia porque aquí hay tarima en Panafood. Ahora sí, a comer. Tengo mucha hambre. Vámonos. Hoy les voy a presentar a quien me está acompañando en el video de hoy. ¡Hola! Ella es Laudy, bueno, muchos la conocen. Ella es mi hermana de la música, de la vida, de la chinita, de Chile, de todo. Hoy vinimos a probar la gastronomía venezolana. Ambos estamos creando contenido para nuestras redes. Así que nada, Laudy, ¿qué tienes que decir? Que estoy esperando el pescado. Laudy se pidió un pescado y yo me pedí... ¡De un kilo! ¡De un kilo! ¡De un kilo! La gente sabe que yo estoy en dieta, estoy haciendo ejercicio, todo. Pero el hecho de que estemos en dieta no implica que no podamos darnos un gusto. Y bueno, hoy decidí junto con Deveny venir a Panafood a conocer este nuevo local de Panafood que está increíble en las instalaciones. Tiene 4 ambientes, está muy, muy bien estructurado todo. La experiencia que van a vivir visitando este local va a ser muy agradable. Y ahora, bueno, vamos a lo que vinimos. A comer. Y bueno, yo me pedí un pabellón criollo, que ya ahorita lo van a ver también, y ahorita ya les vamos a hablar de precios, porque yo sé que a la gente le gusta cuando hablamos de precios. A la gente le encanta, y lo primero que hicimos fue pedir el menú y ver el precio. Pedimos de entrada pequeñitos, que bueno, aquí en Chile es conocido como deditos de queso, pero allá en Venezuela es tequeño. Lo vamos a probar con su salsita, porque tequeño sin salsa no es tequeño. Mejor dicho, fritura sin salsa no es tequeño. Pero no es fritura. No es fritura. Probamos el tequeño, Laudy, a ver, y me decís qué tal. Y después lo pruebo yo. Con salsita, como dijo Deveny. Tiene queso, está bien cocinado. La salsita. Tártara está en su punto. Está hecho de queso. Para nosotros es importante la salsa tártara. 20 puntos al tequeño. Bueno, amigos, me llegó esta ricura. Miren, ve. Pabellón criollo. Y en realidad nosotros le decimos pabellón zuliano, ¿sí o no, Laudy? Pabellón zuliano, totalmente cierto. El pabellón zuliano. ¡Ay, mira lo que te pediste vos! Está ahí desganada, hermana. Extraño la playa. Miren, eso es pescadito frito con tostones, yuquita, su ensaladita, el limón, por supuesto. Nosotros antes, bueno, como le dijimos ahorita, nos habíamos pedido unos pequeñitos. Pero miren, ve. Qué ricura. Vamos a probar. El pabellón zuliano o el pabellón criollo, como es conocido en Venezuela, está compuesto por porotos negros, que en Venezuela se le dice caraotas. Está compuesto por tajadas,
plátano amarillo, arrocito, está compuesto también por quesito rallado y por supuesto la carne mechada. Vamos a probarlo a ver qué tal. Yo como así, hay mucha gente que se come primero esto, no, yo agarro un poquito de arroz con carnecita, su arroz, su carne, la cara botada, ¿no? Un pedazo de plátano para que le dé el dulzor. ¿Sabe a Venezuela? Sí, sabe a Venezuela. ¿Y vos, Laudi, qué te pediste? Bueno, yo me pedí un pescado frito. Siempre normalmente tiene dos contornos, que son los patacones, los tostoncitos y las yuquitas. Okay. Y obviamente que no puede faltar la ensalada, que normalmente es medio dulzona. Tenemos la yuca, los tostones y el pescado. Aquí hay un pescado que me estaban diciendo la gente de Panafood que esto es para dos personas porque pesa un kilo. Esto pesa un kilo. Yo voy a ver cuánto me voy a comer. Dios mío. Y en el video van a ver si me lo comí completo o dejé la mitad. Vamos a ver. Después de un esfuerzo sobrehumano ya terminé de comer, obviamente dejé la mitad, no puedo comerme el pescado completo, esto es para dos personas, pero necesito que me acompañe para allá para arriba, vamos. Vamos pues. Nada nos puede separar, ni mil kilómetros de mar, cómo olvidar que por ti soy alguien, a tu lado está mi felicidad, oh my god. Te venía a acompañarme, porque necesito que veas esto. ¿Qué habla ahí? Estás riquiti. Qué locura, Marilisa, te pasa. Me encanta. Tengo curiosidad, ¿qué puede decir el del hombre, papá? ¿Qué dice? Papi, tenéis flow. ¿Qué? Oh. Papi, tenéis flow. Ey, me encanta. Súper rico, es súper limpio. Muy limpio. Limpio, me encanta. Yo no sé qué te pareció a vos, pero a mí me pareció que la decoración es... Está todo bien, cuidadosamente medido, bien... Y bien pensado. Bien pensado. Los mensajes, las palabras, la arquitecto, la diseñadora, mi amor. Marilisa, ¿te fumaste una lumpia, mami? Yo creo que por ahí tiene que estar esa palabra, chama, porque vos tenías que haberla puesto. Te fumaste una lumpia. Te faltó. Miren, estoy en el área del bar. Yo no sé preparar nada, pero vamos a ver qué podemos conseguir por aquí. Hay cacique, whisky. Yo no sé por qué yo no sé de licor. Si a mí me gusta la cerveza. Solo eso, la cerveza. A ver qué podemos conseguir. Bueno, por ahí les estoy mostrando la cerveza polar. A ver, coctelería clásica. Mojito de sabores, margarita, daiquiri, clavo oxidado. Y bueno, eso. Y con este delicioso cheesecake de Nutella que nos acaban de dar. Laudi va a tener el honor de probar el cheesecake. Laudi está haciendo su mayor esfuerzo posible, la admiro, aplausitos por aquí, porque yo no puedo. Lo voy a decir por aquí, llevo 8 kilos y medio. Está bien, felicidades, aquí están sonando los aplausos para ti. ¡Bravo! Que yo me coma esto no implica que no vaya a continuar con mi proceso. A ver. Acabo de hacer como Andrés Cooking, el que dice 20 puntos al cheesecake de Nutella. Vamos a hablar de los precios. Sabemos que aquí en Chile se han desarrollado ciertas polémicas por los precios en restaurantes venezolanos, pero esa no es nuestro caso ahorita. El pabellón que yo me comí costaba aproximadamente 7.900 pesos, que son alrededor de los $10. Con las tres Coca-Cola, 4.500, como 5 dolaritos. El pescado, 21.000 pesos. Pero son cabe como... destacar. Exacto. El pescado es para dos personas. 21.000 pesos vienen siendo $25. 25 más 10, 35 más 5. $40 serían 40 mil pesos, fue que... 40.900. Que me duele la mano. 45 me duele la mano. Viene siendo aproximadamente como 45.000 pesos con propina, son como... $50, redondiémoslos en total. Para tres personas. Tres personas. Amigos, hemos llegado al final del video del día de hoy. Si te está gustando este video, darle me gusta en la manito que está aquí abajo, suscribirte en el botón rojo y compartirlo con las demás personas para que puedan conocer este lugar aquí en Santiago de Chile, donde podrán comer sabroso y con sabor a Venezuela. Nos vemos en un próximo video y te dejo un videito al final también para que lo disfrutes. Chao, chao.
Ay, pero miren, vamos a presenciar esto, ¿eh? Hola. Hola, buenas, permiso, hola, buen hola. Provecho. Muchas gracias, buen provecho.